Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenido a nuestra capacitación de... Oye, ya sabes que nos vamos para Grecia. Claro, nos vamos para Grecia. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos calmarnos este viaje de incentivo 2025 que nos está ofreciendo Sensi. Aquí necesitamos poner lo que es la declaración de divulgación. Así que quiero compartir con todos ustedes esos puntos, pero sí te recomiendo que lo trabajes día a día, día a día. Esto es un viaje increíble durante estos próximos 6 meses, ya que este periodo de calificación comienza el 1 de agosto. Ya tenemos 6 días que deberías verificar qué puntitos tienes o qué estás haciendo para poner ya tus próximos puntos hasta el día 31 de enero. Y es aquí que quiero compartir y desarrollemos un plan para que puedas estar ahí y vernos y disfrutar ese viaje de incentivo. Pero sí necesitas saber cuál es el nivel que deseas ganar, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero sí sé que el que decidas vas a trabajar intensamente por este desde el día 1. Y estoy aquí porque deseo compartir, ¿verdad? La pantalla. Vamos a compartirla. Y quiero presentar por aquí. Vamos a ir poco a poco a desglosar este viaje de incentivos Sensi 2025. Para los que no me conocen, mi nombre es Ibelis López. Soy directora superestrella independiente de Sensi y estoy en Puerto Rico. Y me encanta poder siempre sembrar esas semillas para poderlos ayudar a ustedes a crecer y así poder vernos en este espectacular viaje de incentivo. Primeramente, necesitamos saber cuál es el periodo. El periodo que comienza este gran incentivo empieza el 1 de agosto del 2024 y culmina el 31 de enero del 2025. ¿Qué tú necesitas saber? ¿Qué tú necesitas ver? ¿Cuál es el nivel que tú deseas? Cada persona desea un nivel. Así que yo te voy a dar las herramientas, pero sí necesitas estar claro en cuál es el nivel que deseas ganar. El primer nivel es la inscripción para la reunión familiar 2025. El nivel 2 significa que vas a tener un viaje para una persona. Este es el crucero, ¿verdad? Pero usted va a poder comprar su vuelo ya que aquí no está incluido. El nivel 3 vas a tener el viaje para una persona y aquí sí está incluido el crucero y tu vuelo. El nivel número 4 es el viaje para una persona. ¿Dónde tienes el crucero? ¿Dónde tienes el vuelo? Vas a poder llevar a un invitado que sí podrá estar en el crucero, pero este necesita comprar su vuelo. Y el nivel número 5 es un viaje para dos personas que está incluido el crucero y el vuelo. Ahora, quiero decirte que los primeros top 50 van a poder disfrutar de este espectacular viaje a Perú. Así que, ¿cuál es el nivel que decides trabajar? Trabájalo intensamente, día a día. Esto es trabajo. Y recuerda siempre algo, que este trabajo, ¿verdad? Este incentivo es una bonificación a tu negocio, porque realmente lo que aquí te está ayudando es a crecer tu negocio, donde vas a poder obtener tus comisiones, ¿verdad? Seguirán creciendo. Así que recuerda que mientras trabajas este incentivo, tu negocio sigue creciendo. Ahora, queremos ver
¿Cuáles son los puntos que necesitamos por nivel? En la inscripción de la reunión familiar me vas a necesitar 15.000 puntos y de que estos 15.000 puntos, 500 puntos, sean de patrocinio. No es 15.500, es 15.000 y que dentro de estos 15.000 usted tenga 500 de patrocinio. Patrocinio, usted sabe que es ayudar a los demás, especialmente a los frontales, en este caso, en este incentivo, a que crezcan, a que obtengan títulos. Y esto te voy a estar hablando más adelante, cuáles son las formas en que tú vas a poder obtener estos puntos. El nivel número 2, que es el viaje del crucero, pero no está incluido el vuelo, y esto es para una persona, son 25.000 puntos. Y dentro de estos 25.000 puntos, hayan 3.000 de patrocinio. Recuerda, no son 28.000, son 25.000 y que dentro de estos 25.000 haya mínimo 3.000 puntos de patrocinio. Tenemos el nivel número 3, que es el viaje para una persona y aquí sí incluye el vuelo, donde te van a estar dando, donde vas a tener, perdón, esto, trabajar 40.000 puntos. Y que dentro de estos 40.000 puntos hagan mínimo 3.000 de patrocinio. El nivel 4 es el viaje para una persona, donde te está incluyendo el crucero, donde te está incluyendo el pasaje, más un invitado donde podrá disfrutar del crucero, pero este debe de comprarse el vuelo. Y aquí serían 50.000 puntos en general. Y dentro de estos 50.000 hayan 6.000 puntos de patrocinio mínimo. El viaje número 5, el nivel número 5 sería el viaje para las dos personas que te incluyen el crucero, te incluye los vuelos para ambas personas y estos puntos serían 65.000 y que dentro de estos 65.000 hayan 6.000 de patrocinio. Luego del próximo nivel, aquí el puntaje más alto estará calificado para poder estar en el viaje de Perú. Y estos serían los primeros 50 consultores. A veces pensamos que un director es el único que se gana estos fabulosos incentivos y estás equivocado. Tú trabajas tus puntos y tú vas a poder llegar a este fabuloso viaje. Así que si comenzaste en el día de hoy o ayer, tú también puedes trabajar este fabuloso incentivo. Ahora, te voy a mostrar aquí cómo vamos a ganar los suficientes puntos para alcanzar el nivel que hayas decidido. Recuerda, yo siempre he dicho que vamos a poner nuestra dirección en ese GPS para que ese GPS, ¿verdad? Tú vayas enfocado hacia ese lugar. Así es el GPS. Pues qué mejor que tú pongas en tu dirección de GPS qué nivel y de ahí partas a trabajar con confianza hacia donde tú quieres dirigirte. Así que aquí, ¿verdad? Primeramente vamos a trabajar cada dólar, cada punto que tú hagas de PRV es un punto que se te va a estar acumulando. Esto tú lo puedes hacer a través de Home Party, Basket Party, recaudaciones de fondos, eventos, ¿verdad? Todo lo que sea a base de poder ayudarte a ti a crecer tus ventas personales. Número 2, ustedes saben que nosotros tenemos eventos que Sensi nos da y en este caso los próximos eventos es el World Tour. Acabamos de llegar de la reunión familiar, ¿verdad? Y los próximos que vamos a tener es el World Tour todavía. No sabemos, ¿verdad? Cuándo van a abrir las inscripciones, pero sí sé que si asistes a uno de estos eventos cercanos a tu área, vas a poder obtener 500 puntos. Así que vamos a esperar las noticias, ¿verdad? Y cuando ya esté la inscripción abierta, recuerda que lo importante es que vas a ir a este evento a disfrutar, a aprender, a conectar, a vivir ese espíritu sensi, a poder ver lo nuevo que llega la próxima temporada, pero adicional,
Con este incentivo te va a dar 500 puntos. Tenemos también los puntos de consistencia. Y ustedes saben que nosotros tenemos en este incentivo serían 6 meses desde agosto a enero. Ahora, si en 5 meses de estos haces mínimo 1.000 puntos, la compañía te va a, vas a obtener 1.500 puntos por lo que le llamamos consistencia. Estos 6 meses no necesitas hacerlo de manera, ¿verdad? Uno detrás del otro. Puede ser que en octubre no hiciste los 1.000 puntos, pero en los demás meses hiciste tus 1.000 puntos mínimos, pues sí, vas a poder obtener estos 1.500 puntos. Adicional, ¿verdad? Si estás comenzando con nuestra compañía y estás en el término de los primeros 70 días, te felicito por haber tomado esa decisión y te quiero decir que sigas trabajando tu incentivo, tu comienzo sensacional y ya que este te va a dar, al estar dentro del periodo, vas a poder calificar puntos. Si llegas a nivel 1, te van a dar 1.000 puntos. Si llegas al nivel 2, te van a dar 2.000 puntos. Y si llegas al nivel 3, te van a dar 5.000 puntos. Esto te va a ayudar a ti también a crecer tu negocio. Así que recuerda, si estás en los primeros 70 días y califica en el periodo de 1 de agosto al 31 de enero, sí participas por estos puntos. Adicional, lo más interesante de todo esto, ¿verdad? Que mientras vas trabajando tu negocio, vas a querer subir de títulos. Y estos títulos también te van a dar la oportunidad de obtener puntos. Si eres un consultor esencial y llegaste a consultor certificado, te van a dar 1.000 puntos. Si eres un consultor certificado y llegas a líder, te van a dar 1.500 puntos. Si eres un líder y llegas a consultor estrella, te van a dar 2.000 puntos. Si eres un consultor estrella y llegas a consultor superestrella, te van a dar 3.000 puntos. Si eres un consultor superestrella y llegas a director, te van a dar 5.000 puntos. Si eres un director y llegas a director estrella, te darán 8.000 puntos. Y si eres un director estrella y llegas a director superestrella, te van a dar 10.000 puntos. Quiero hacer aquí un énfasis de que estos títulos serían por primera vez que los toques y que sean en el término del periodo del 1 de agosto al 31 de enero. Si comenzaste como consultor esencial o consultor certificado y subes varios títulos en este periodo, recuerda que sí vas a obtener tus puntos por cada título hecho por primera vez, ¿okay? Así que todos son puntos. Ahora, tenemos la bonificación por actividad. Y aquí, Sensi te va a dar la oportunidad de que cada vez que tú tocas el título y eres pagado, te va a estar dando puntos adicionales. Si eres un consultor líder, ¿verdad? Y tocaste tu título, te van a dar 100 puntos. Si eres un consultor estrella, y tocaste te van a pagar por ese título, te van a dar 300 puntos. Consultor superestrella, te van a dar 500 puntos. El director, van a dar 1.000 puntos. El director estrella, 1.500 puntos. Y el director superestrella, 2.500 puntos. Y si mes tras mes tocas, te pagan por estos títulos, recuerda que estos puntos son mensuales. Otra de las cosas que vamos a trabajar es el patrocinio. Tu negocio se basa en patrocinar. Recuerda que si quieres crecimiento, si quieres subir de título, necesitas tener claro que el patrocinio es tu fortaleza también. Así que en este incentivo, si inscribes, comienzas a inscribir y estas personas hacen sus niveles del comienzo sensacional, tú vas a obtener también puntos. Y estos puntos son lo que le llamamos los puntos de patrocinio. En este caso, si inscribiste a alguien y esta persona dentro del término de la fecha
llegó al nivel 1, te van a dar 500 puntos de patrocinio. Si llega al nivel 2, te van a dar 1000 puntos de patrocinio. Si llega al nivel 3, te van a dar 2000 puntos de patrocinio. Así que el tú patrocinar y ayudar a estos consultores en los primeros 70 días también te va a estar dando puntos. Y lo mejor de todo, tu negocio se sigue desarrollando. Ahora, quiero aquí que ustedes vean esta parte que es muy importante para que puedas entenderlo. Porque aquí hay dos maneras de que tú vas a obtener puntos por tus consultores que se hagan de primera vez certificados. Si tú me inscribiste antes del día 1 de agosto, todas las personas que usted tiene como esenciales antes del 1 de agosto y usted las lleva a certificada, usted va a tener 250 puntos de patrocinio por cada uno. Así que yo les recomiendo que usted vaya a su workstation y verifique esos esenciales que usted tiene y ayúdelos a crecer. ¿Por qué? Porque también te van a dar puntos por este. Estos son los consultores que inscribiste antes del 1 de agosto. Ahora, si tú tienes consultores esenciales, todo consultor esencial, todo consultor certificado, y usted lo lleva a ser consultor líder, todo frontal, aunque usted los haya inscrito antes del 1 de agosto o después del 1 de agosto, todo consultor frontal que suba al subtítulo de líder por primera vez, a usted le van a dar 2.500 puntos de patrocinio. Así que ya estamos visualizando dónde usted va a enfocarse para usted poder obtener estos puntos de patrocinio. Adicional, ¿verdad? Si usted está inscribiendo, es importante inscribir nuevos consultores todo el tiempo. ¿Te has preguntado cuántos al mes vas a inscribir? Eso es una pregunta que debes de hacerte todos los meses, el día 1, porque tu negocio se basa en inscribir, en poder, ¿verdad?, desarrollar a nuevos líderes. Y en este caso, la compañía nos ha otorgado que después del 1 de agosto hasta el 31 de enero, todo consultor que usted inscriba por primera vez, ¿verdad? Que usted lo inscriba, no es reactivaciones, es la primera vez que usted lo inscribe y esta persona llegó a certificado. El primer consultor después del 1 de agosto, quiero enfatizar, ¿verdad? Enfatizar ahí bien, después del 1 de agosto que usted inscriba a una persona y esta se convierta en frontal, esta primera persona le van a dar 1000 puntos. Pero usted va a seguir inscribiendo, ¿verdad? Porque tenemos 6 meses. Y si usted inscribió a una segunda persona y esta persona también se convierte en certificada porque usted la está trabajando, pues no le van a dar 1000 puntos, le van a dar 1500 puntos porque es su segunda persona que usted inscribió y la certificó. Ahora, la tercera persona, porque usted va a seguir inscribiendo, pues le van a dar, ¿verdad? Tiene 3 personas y esta se certifica también, pues no le van a dar 1000, no le van a dar 1500, le van a dar 3000 puntos. Así que si usted inscribe mínimo a 3 personas en esta temporada del periodo y las certifica a las 3, aquí tiene un total de 1000. Más 1.500, estamos hablando de 2.500, más 3.000, estamos hablando de 5.500 puntos. Si usted inscribe a 3 personas y las certifica. Pero ahí no se queda todo. Si usted sigue inscribiendo, porque son 6 meses y siempre yo he dicho que lo mínimo que tú debes de inscribir por mes es una persona, pues si usted tiene una cuarta que inscribió y también se certificó, pues usted le van a dar también 3.000 puntos. Quiere decir que de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y de ahí en adelante, cada consultor que usted haya inscrito y lo haya certificado, le dan 3.000 puntos por cada uno.
Recuerda, el primero te da 1.000 puntos, el segundo te van a dar 1.500 puntos, el tercero en adelante te van a dar 3.000 puntos por cada uno. Recuerda que estas son inscripciones que las haces desde el día 1 de agosto. Y esa es la diferencia de los 250 puntos cuando certificas a alguien porque lo inscribiste antes del 1 de agosto. Y si los inscribes después del 1 de agosto, pues vas a tener estos puntos. Así que quiero aquí entrar en un detalle que cuando usted está trabajando los niveles y a usted le dicen patrocinio mínimo 3.000, vamos a poner un ejemplo, usted es mínimo 3.000, pero si usted hace 9.000, fantástico, porque también se acumulan esos puntos generales. Así que tu negocio lo sigues desarrollando, ¿verdad? Y vas a seguir obteniendo puntos. Así que trabaja tu meta y nos veremos en Grecia, nos veremos en Perú. Así que donde tú decidas estar, ahí vas a llegar. Si tu mente dice no, créeme que no lo vas a hacer. Pero siempre tu mente positiva, porque es la forma de tú poder seguir creciendo tu negocio. Y recuerda que una piedra en el camino es la que te ayuda a transformarte. Yo amo los obstáculos y tú los amas. Así que espero, ¿verdad?, que esta capacitación les haya podido a ustedes ayudar. Estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes todo esto y me encantaría, ¿verdad?, que ustedes puedan seguir viendo mis videos y seguir dándole like, comparte este tutorial porque quiero verlos a todos. Mi intención de haber hecho esta capacitación es porque los quiero ver a todos en este espectacular viaje. Así que gracias por tanto. Nos veremos. Bueno, viaje tenga en sus próximos 6 meses y aquí siempre para yo apoyarlo. Recuerda, dale like, comparte y comenta. Quiero que saber cómo vas en el viaje. Y recuerda siempre, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita. Chao, nos vemos en la próxima.